Entonces, si recuerdan, estábamos viendo conjuntos, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a empezar a ver otra vez conjuntos, pero vamos a aplicar esa teoría en los números. Es decir, vamos a poner un conjunto. Sí. Vamos a decir los números naturales o contables. Cuando diga natural, me refiero a los que puedo contar con los dedos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, sin incluir el 0, ¿no? Los que podemos contar. Ese va a ser el conjunto de los números naturales. Aquí una n. Bueno, aquí unos cuantos, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y así me voy hasta el infinito, ¿okay? Números contables o naturales. Y luego voy a incluir números que sean negativos y también el 0, que sean enteros también, menos 1, menos 2, 0. A eso lo voy a llamar, Z, ese conjunto. Son enteros, positivos y negativos. Gracias. Ese va a ser el conjunto Z. Que son el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, enteros, menos 4, sí, menos 5, menos 6. Vean que el conjunto n es un conjunto de z, se le llama. O sea, n está dentro de z. Vamos también a empezar a ver un poquito de simbología. Ya anteriormente vimos algo de simbología cuando decíamos A unión B. Manejábamos la U, significaba unión. Y cuando decíamos A intersección B, este otro símbolo, ¿no? Que era la U hacia abajo. Que decíamos A diferencia B, este otro símbolo. Y que decíamos A diferencia simétrica con B, este otro símbolo, ¿no? Y decíamos A complemento. ¿Puede ser así? Pues puede ser así. Entonces son cosas que ya hemos visto que son un poco de simbología. Vamos a ver más en esta clase, más simbología. Por ejemplo, cuando decíamos naturales, puede estar así en diagrama de Venn o también lo ponemos entre corchetes. Entonces, cuando ponga los corchetes, son conjuntos, dicen un conjunto. Eso van a ser los corchetes, conjunto. Por ejemplo, aquí está, conjuntos son los corchetes, fíjate. Vamos a ver ahorita este y este, más adelante, ¿no? Y este. Ahí está el conjunto universo, que era la U. Cuando decíamos, aquí va a estar el universo, ponemos una U. También manejábamos este, que si se recuerdan, era cuando el conjunto vacío. Si yo tenía aquí dos conjuntos, por ejemplo, A y B. Y yo le decía, vamos a poner que estuvieran aquí unos cuantos símbolos, por ejemplo, X, Y, Z, W. Que yo le decía, haga la intersección entre A y B. Así. ¿Qué sería? Viendo la figura de ahí. El conjunto vacío, ¿se acuerdan? Que lo manejamos así, decíamos que es un 0, una diagonal. Aquí está, ¿no?
conjunto vacío. Y luego está este que se llama subconjunto. Entonces, aquí en este caso, N sería subconjunto de ¿quién? De Z. Ese es el subconjunto, ¿no? Ese es subconjunto. Z no sería subconjunto de N, porque tendría que estar Z dentro de la N, pues, completamente. Pues. Entonces, cuando no sea subconjunto, se puede hacer nada más. Dice que no es subconjunto. ¿Ok? Ahí tenemos entonces el conjunto N, que son todos los contables. Y tenemos el conjunto Z, que son todos los enteros, ya sean positivos o negativos. Pero también hay números fraccionarios, pues. También hay números que son fracciones. Por ejemplo, el 1 medio. ¿Cuánto vale 1 medio? Y en punto decimal, ¿qué sería? 0.5. O sea, las fracciones pueden ser fracciones o también se pueden meter con punto decimal. También eso hay que ponerlo aquí, ¿no? Vamos a poner aquí que incluyamos también las fracciones. Por ejemplo, el 1 medio, el 3 quintos, 1 octavo. Pero vean que también los enteros, por ejemplo, el 4, se puede presentar como una fracción. Por ejemplo, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual 16 cuartos? ¿Cuánto es 16 entre 4? ¿Cuánto es? 4. O sea, también el entero 4 se puede presentar como una fracción. Por ejemplo, el 5. ¿Cómo podría yo poner el 5 en fracción? ¿Qué se les ocurre? El número 5, que es un entero. ¿Ustedes cómo lo pondrían como una fracción? Puede ser así. También puede ser así. 500 entre ¿qué? 300. De otra forma, puede ser 5 sobre 1 también. También los enteros pueden ser fracciones, pues. Puedes ponerlo como una fracción los enteros también. Pues también los enteros van a entrar en ese nuevo conjunto que voy a poner, el cual incluye también las fracciones. Vamos a aquí un conjunto más grande que va a incluir las fracciones y también los enteros. Así. Vamos a llamarle a ese. Aquí están, ¿no? Aquí están las fracciones, miren. Q. Llamarle Q. ¿Donde Q qué es? Números racionales, se le llama. Que son fracciones y decimales. Llamarle Q a ese conjunto ahora. Es el conjunto Q. Por ejemplo, Z, ¿de quién sería conjunto? ¿De quién sería subconjunto? Vean el conjunto Z. Dígame, ¿de quién sería subconjunto Z? De Q. Y si, por ejemplo, N es subconjunto de Z, pues también N sería subconjunto de Q, ¿no? Está dentro de la Q también la N, pues. ¿Q sería subconjunto de Z o no sería? No sería, ¿no? ¿Q sería subconjunto de N?
No sería tampoco. Y luego también hay números que no se pueden representar con fracciones. O sea, hay un número, el pi, el número pi. ¿Alguien se acuerda a qué da igual el número pi? 16. Y luego aquí seguían un infinito de números. Aquí hay un infinito. Se han calculado el pi y han obtenido miles de cifras. Pero no han encontrado una secuencia, ¿no? O sea, que digas tú, si hubiera una secuencia, se puede hacer como fracción, pues. Si existiera alguna secuencia. Pero no se ha encontrado hasta ahorita. Y ya se han encontrado miles de estos, ¿no? Miles de valores. Y no hay secuencia. Por lo tanto, se llama irracional. Que no puedes ponerlo así, pues A sobre B. No puedes ponerlo como una fracción. Ese ya no va a entrar en ninguno de estos porque es diferente. Pero el pi. Y hay varios, ¿no? Por ejemplo, la raíz de 2. Pero también la raíz de 1. Raíz de 3. Que no pueden ser fracciones. Pues. Tendrían que comprobar que hay una secuencia en sus números decimales. Va a ser otro diferente. De hecho, esto lo vamos a separar. Solamente los números que son irracionales. Sí. A llamarle I. Así. Ese conjunto va a estar separado, ¿no? Ya con esos, yo podría formar una recta, porque en una recta hay un infinito de puntos. Por ejemplo, voy a poner aquí así: 0, 1, 2, 3. Dígame, ¿en cuántos puntos ustedes pueden dividir del 0 al 1? Si alguien me dice en 2 puntos, pues sería aquí un medio. Si alguien me ha dicho en 4 pedazos, pues sería aquí un cuarto, 2 cuartos, así, ¿no? 3 cuartos, 5 cuartos, digo 4 cuartos. Pero también puedo dividir aquí esto del medio en más pedacitos. Puede ser en 10. Pero el caso es que hay un infinito de puntos. Si fuera en 10, pues habría un punto que sería un décimo, 2 décimos, así. Pero también hay puntos que son irracionales, pues. Que no los puedes tú poner como fracción. Aquí adentro me refiero, ¿no? De hecho, hay un infinito de puntos que son irracionales. Y hay un infinito de puntos que son fracciones. Y hay otro infinito, bueno, nomás eso, ¿no? Entonces, con esos, con pues estos de aquí, yo puedo formar una recta donde estén todos los números que yo conozco, pues. Entonces, a eso los juntos se le llaman números reales. Vamos a juntar todos esos y formar otro conjunto. Se van a hacer los números reales. ¿Y ustedes por qué que se llaman reales? ¿Por qué piensan que se llaman números reales? ¿A qué se deberá? Poner una R para decir que son reales. Donde adentro están los irracionales, los racionales, los enteros, están todos, ¿no? Se llaman reales porque hay otros números que se llaman imaginarios. Hay otro conjunto por acá. Que son los imaginarios. ¿Alguien se acuerda de un número imaginario? Que haya visto. Por ejemplo, ese de ahí. Raíz de menos 1. ¿Alguien lo ha sacado alguna vez de la calculadora? Le ha puesto raíz de menos 1. O raíz de menos 2. O de menos 100. Raíz cuadrada, ¿no? ¿Qué les da eso? Póngale ahí raíz de menos 1, ¿qué les da?
de palabra. Raíz y luego pones menos uno adentro. Raíz. Pones paréntesis menos uno. Si pones la raíz, paréntesis menos uno y luego cierras el paréntesis. ¿Qué le da? Pues si nada más maneja números reales, pues le va a decir que no existe. Pues. Solamente maneja reales tu calculadora. Si maneja números imaginarios, le va a decir que es una I o una J. Se llaman imaginarios estos. Es un conjunto de imaginarios. Se usan mucho en ingeniería eso, ¿no? Son números imaginarios. Y hay números también que tienen los dos, que tienen una parte real y una parte imaginaria. Se llaman complejos a esos, que también usan mucho en ingeniería. Incluyen a los dos. Tienen parte real y parte imaginaria. Se llaman números complejos. Ahí está, ¿no? Ahí están los números que vamos a estar manejando. Más que nada los reales. Tu calculadora maneja reales, te va a decir que no existe, ¿no? Porque no es real. Pues si maneja números complejos, te va a decir que es J o I. La raíz de menos 1. Pones tú así, por ejemplo, raíz de menos 4, te va a decir que son 2I o 2J. Entonces, imaginario. Entonces, vamos a seguir con la simbología que les decía ahorita. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Está otra vez, ¿no? Están de nuevo, pues, surgieron de pasar. N, números contables, aquí están, 1, 7, 125, Z, son los ambos, los contables y también los negativos, enteros, incluyendo el 0. La Q eran, ¿qué? Los enteros y también los racionales, ¿no? O sea, las fracciones, eran los racionales, la Q. El azul que está acá son los irracionales. No se pueden poner como fracción. Y todos juntos son los reales. ¿Ok? Están de nuevo otra vez. Entonces seguimos con la simbología. Decíamos, corchetes es conjunto. Esto de aquí. Este que está ahí quiere decir, es un elemento del conjunto o pertenece al conjunto, él. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, así, sería el elemento 2 pertenece al conjunto de los naturales. Esa es la E, que pertenece. Es decir, que naturales, los conjuntos, hay aquí varios elementos. Pues yo puse el 2, el 1, el 3, el 4. El 3, por ejemplo, este de aquí. Pertenece al conjunto de naturales. ¿Ok? Esa es la E. ¿Pertenece a qué otro conjunto? También Z, ¿no? Que dijimos que eran los enteros. ¿El 3 también a quién pertenece? A los racionales, ¿no? Que eran los Q. ¿El 3 pertenece a la I? O sea, viendo aquí el diagrama este, aquí está la I, miren. Dijimos que solamente iban a ser los irracionales, ¿no? No pertenece. Ese va a ser así. Pon una diagonal. Aquí está.
no es un elemento o no pertenece. Aquí tiene una nota a saber. Ok, vamos a ver este de aquí, tal que. Aquí dice, X pertenece a los naturales. O sea, X es un elemento, se refiere. En vez de poner el 3 o el 4 o el 5, pongo la X para decir que es un elemento. ¿Qué elemento? Cualquiera, ¿no? Puede ser el 1, el 3, el 5. Esto de aquí no estoy leyendo, ¿no? Que pertenece, dice, a los naturales. Y extra diagonal. Tal que significa que ese elemento, por ejemplo, vamos a ver este de aquí, es un múltiplo de 4, menor que 20. Fíjense, dice, X pertenece a N. ¿Qué es N? Dijimos. Naturales, ¿no? Tal que, ese es el tal que, acuérdense. Ese elemento es un múltiplo de 4. ¿Qué es un múltiplo de 4? ¿Qué es múltiplo de 4? Por ejemplo, el 4, ¿qué otro? 8, ¿qué otro? 12, ¿qué otro? Entonces dice, pon aquí un conjunto nuevo que lo más le ve. Que va a ser 4, 8, 12, 16, menor que 20, dice. ¿Ok? ¿Pondría aquí el 20? No. Estarían. O sea, ahí armé un conjunto nuevo siguiendo este tuzón de aquí. Entonces vamos a estar usando esos símbolos para que vayan practicándolo, ¿no? Dice aquí, un elemento de conjunto de verdad. De, dice, X, otra vez, pertenece a N. Naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tal que X es un múltiplo de 14. Dígame el múltiplo de 14 ahora. Pues la quise. 14, ¿qué otro? 28, ¿qué otro? Solo multiplique nada más 14 por 1, por 2, por así, por 3. 52, 56. ¿Qué otro? 70. ¿Qué otro? 84. Hasta ahí vamos a dejarlo, ¿no? Dice, dice, ¿lista? Múltiplo de 14. No me da ninguna otra indicación, ¿no? Puede ser cualquiera de esos números que están ahí. Dice, X es un elemento que pertenece a naturales, tal que es un elemento múltiplo de 14. O sea, puede ser cualquiera de estos, ¿no? Yo no me doy ninguna otra condición, ¿se fijan? A ver qué más hay aquí. Entonces dice subconjunto que ya vimos. No es conjunto mayor que, menor que. Si yo pongo algo así. ¿Qué dice ahí? 5 es mayor que 10. Sí, porque se lee así, ¿no? Si aquí hay dos puntos, es mayor. ¿Y es correcto eso? ¿No va? Estaría mal esa afirmación. Si yo pongo algo así, ¿qué dice ahí? ¿Es menor que I? Bueno, es 6, ¿no? Este es 1. Es lo que dice ahí, ¿no? ¿Y es correcto eso? Pues está incorrecto, ¿no? Pero así se lee. O sea, este es mayor que y este es menor que. Tú lees así de izquierda a derecha, si aquí hay dos puntos, mayor. Si encuentras uno, menor. ¿Ok? Luego está el otro que es, por ejemplo, mayor o igual. O menor o igual. Aquí están los que hemos estado viendo, miren. ¿Qué significaba esa U hacia abajo? ¿Alguien se acuerda?
¿Cómo? Universo, No, el universo era una U así. intersección. Intersección, ¿te acuerdas? Ah, que luego se golpeaban las dos conjuntos. Si ponías así, se golpeaban los tres conjuntos. Estaba en intersección de conjuntos. Significaba, bueno, esta U es que es diferente, ¿no? La U es de universo así. Pero cuando yo pongo así como operación, A, U, P, significaba eso, unión. ¿Y qué era ahí? ¿Qué se ponía ahí? ¿Qué elementos? Son todos, están en A y en B. Son todos elementos. ¿Este se acuerdan qué era? Aquí aparece así, pero también puede aparecer así. ¿Qué era eso? De complemento. ¿Y qué significaba eso? Elementos que no estuvieran en A, todos los elementos que no tuviera dentro. Aquí está el símbolo de igual, aquí está el diferente. O sea, si yo pongo 5 es diferente a 6, por ejemplo, ¿no? Conjunto continúa. Ya con eso nomás, ¿no? Entonces, voy a hacer aquí unos ejemplos aquí. ¿Alguien puede ayudar a leer esto? Adelante. Conjuntos. Oración abierta. Una oración abierta es, pues, toda oración en la que interviene alguna variable y al conjunto que nos proporciona los elementos Para reemplazar. para reemplazar a la variable. ¿Lo qué? Lo Lo llamamos conjunto de reemplazamiento. ¿Sí? Sí, continúa. Los elementos del conjunto de reemplazamiento que hacen de la oración, que hacen que la oración sea verdadera, forman un conjunto que llamamos el conjunto de verdad. Okay, muy bien. Entonces se refiere a esto que hicimos ahorita, por ejemplo, aquí, conjunto de verdad, dice, elementos que pertenecen a n tal que x es un múltiplo de 4, menor que 20. O sea, este conjunto B que hicimos se llama conjunto de verdad y cumple con esto, ¿no? Igual este de abajo. Dice, un elemento de conjuntos de verdad de elemento que pertenece a n tal que x es múltiplo de 14. Yo que puse varios, ¿no? Probablemente con uno que agarren. Aquí te da la respuesta, ¿no? Dice 56, te dice. Aquí también te pedía más que uno. Yo puse esto, pero te pedía uno. Dice, un elemento que pertenece a n tal que x es un múltiplo de 4, menor que 20, dice. Que tomabas uno de ellos nada más. ¿Alguien puede leer esto? Alguien que no sea el mismo compañero, el mismo cadete. Que dice cardinalidad. ¿Quién lo lee? El número de elementos contenidos en un conjunto determina la cantidad del conjunto. Es lo que dice. El número de elementos que contiene un conjunto determina la cantidad. Eso es, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. Si es el 12, nada más la respuesta sería cardinalidad 1, pues. Si es el 56, sería también 1. Pues si fueran todos estos, ¿qué sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sería generar 6, por ejemplo, ese conjunto, ¿no? Eso es nada más, 9 elementos. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, por ejemplo, una cardinalidad mayor que la del conjunto P. ¿Qué es el conjunto P? Aquí dicen, vocales de la palabra masa. De esta palabra masa, ¿cuáles son las vocales? ¿Cuántas vocales tiene entonces? Dos. Pues aquí dice, ¿quieres que hagas un conjunto que sea mayor a dos? O sea, a dos, porque aquí dice cardinalidad mayor que el conjunto P. Y como este tiene cardinalidad 2, pues tú vas a hacer un conjunto, como quieras tú, que sea mayor que 2, su cardinalidad. Vamos a ver qué dice aquí, miren. Dice, X, X es el elemento, ¿no? De hecho, aquí está un conjunto, ¿no? Dice, X tal que, dijimos, X sea mayor que 0, menor que 4. Luego aparte dice, y X es impar. Vamos a ver cómo que hace conjunto. Véanlo bien y piénsenlo, ¿no? Dice, X tal que esté entre 4 y 0. ¿Ok? 4 y 0. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Y qué me dice? Y X es impar, dice, ¿no? ¿Cuál de aquí son impares de estos? Pues no tiene, se considera par, ¿no? Pero no tiene esa, se considera par. Entonces realmente este tiene una cadena de ¿cuánto? O sea, este conjunto, más mal el conjunto, no sé, H. Pues sería nada más el 1 y el 3. ¿Cuál sería su cadenidad? Sería 2. Tiene dos elementos, ¿no? Sería igual a 2. ¿Y qué dice aquí? Una. Entonces no cumpliría esa, ¿no? Porque dice que sea mayor. ¿O si cumpliría? ¿Ustedes qué dicen? Al menos que tomen en cuenta que la vocal es la A nada más, pues, que sería 1. Que tomen en cuenta eso. Que sería la A nada más. Una vez que este fuera 1 y este serían ya 2. Ahí sí cumpliría, ¿no? Siguiente ejemplo, el B. Dice una cantidad igual que la del conjunto. Dice igual que la del conjunto. Hay que ver esta cuál es. Vamos a ponerle aquí M. Conjunto M. ¿Quién me lee esto? ¿Qué dice aquí? ¿Quién me lee esto? ¿Qué dice? Vayan. X pertenece a N. ¿Qué dijimos que era la N? Naturales, ¿no? Que son los contables. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? X pertenece a N, tal que, significa este palito, dijimos, X es par, menor o igual a 16. Pertenece a N. Dijimos que N era el 1, 2, 3, 4, 5, así, ¿no? Tal que, dice, X es par. O sea, no va a ser el 1, ¿no? Va a ser el 2, ¿qué otro? El 4, 6, 8, 12, ¿qué otro? Pero dice menor o igual, ¿no? Que 16. Como está al igual, pues va a incluir 16. Ok. Ahora la pregunta es ahí, ¿qué sería esto ahí? ¿Cuál sería su cardinalidad de este? Nada más cuenten los elementos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dice aquí que sea igual, y aquí te dan el ejemplo, la respuesta, ¿no?
está en otro conjunto que tiene 8 elementos, ¿o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoy les pregunto a ustedes, denme otro ejemplo que tenga 8. Inventen ustedes uno ahorita. Inventen algo, un conjunto que tenga 8 elementos. Alguien dígame uno. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Ninguno. Por ejemplo, voy a inventar uno aquí. Puede ser cualquier cosa. Tú puedes decir el conjunto de los elementos que pertenecen, puede ser a N o puede ser a Q, lo que sea, ¿no? Ponlo igual a N, tal que X sea menor o igual, por ejemplo, a 100, y sea mayor o igual a qué, para que cumpla. 92. Noventa y tres. Así. Ustedes hagan ese conjunto, ármenlo. Se puede armar, el conjunto ese. Dice, elementos que pertenecen a N, tal que vaya de aquí a aquí. 93 a 100. ¿Cuáles serían? Voy a llamarle R este. ¿93 qué otro? ¿Cuántos son? Ahí están. Así, se arman rápido así. Pues también letras, cosas que tienen 8 elementos, pues nada más me refiero. Pues. Vamos a ver este otro ejemplo. Dice, una cardinalidad mayor ahora dice que la del conjunto este de aquí. Dice, elementos que pertenecen a N, tal que X sea menor o igual a 1. Recuerden que la N dijimos que eran naturales, que no metíamos el 0, dije ahí, ¿no? No se incluía el 0. O sea, ¿cuáles eran? 1, 2, 3. Pero aquí dice menor o igual a 1, dice. ¿Cuál sería entonces? Solamente entraría este. Pues este conjunto nuevo, vamos a ponerle T. Sería nada más el 1. ¿Qué sería entonces de esto? ¿Cuánto valdría esto? 1. Y aquí dice que pongas uno que sea mayor. Aquí está un ejemplo, mismo. ¿Este de cuánto es? No, es 0 y 1. ¿Qué sería? 2. Tiene dos elementos, ¿no? Así de fácil. ¿Ok? Dígame otro ejemplo de este mismo, así. Dígame algo que tenga, que sea mayor que este. Que este que está aquí. Inventen un conjunto que sea mayor que ese. ¿Cuál puede ser? O sea, es cualquier conjunto que tenga más de un elemento, pues. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, hasta aquí llegaríamos, ¿no?